Ahora quisiera hablar, bien pasando ya a otro orden de cosas, quiero decirle, como siempre, la Asociación Maestro Rural de Carretero está al lado de la cultura en todas sus facetas, tanto musicales como en cualquier otra manifestación cultural. Por esto cada año, coincidiendo y al poder ser con el Día de Santa Cecilia, no es bastante grato rendir homenaje a todas aquellas personas que día a día preservan la cultura de nuestro pueblo. Este año es para mí personalmente un honor reconocer el trabajo en pro de la cultura musical de un hombre que ha estado y sigue estando muy ligado a nuestra asociación. Se trata de don Rafael Tamajón Priego, designado en la asamblea celebrada el pasado 18 de noviembre como socio de honor. ¿Qué decir de Rafael o Rafaelín, como muchos músicos le llaman? Yo tuve contacto la primera vez a través de la Peña Ciclista de Pequeña, de la que formábamos parte ambos. Por aquel entonces, allí comprobé que Rafael no solo le gustaba el deporte, sino que sobre todo le gustaba la música. Recuerdo su interés por el carnaval, bien formando parte de una comparsa o creando su grupo propio. Años después, coincidimos en Jurado y Cartero, compartiendo la misma afición. Por aquel entonces era el presidente y socio fundador de nuestra asociación. Fueron años difíciles, de mucho trabajo y de lucha por sacar este hermoso proyecto adelante. Rafael se implicó plenamente en la consolidación de la banda tal como actualmente la conserva, no solo a través de la presidencia, sino como componente de la misma, sin contar siempre con su colaboración en la acreditación del viceré. Actualmente, además de seguir vinculado con esta asociación y con nuestra banda, forma parte activa del coro parroquial y por toda una vida dedicada a la cultura musical de nuestro pueblo, hemos creído conveniente y necesario concederle este reconocimiento público. Ahora, seguidamente, y antes de entrar el título de socio de honor, Juan Gracia, nuestro secretario de nuestra asociación, va a dar lectura del acta que le concede dicho título a don Rafael Tamajón Priego. Por favor, Rafael. Acta de la Asamblea del 18 de noviembre del año 2012. Punto séptimo. Aprobación si procede del nombramiento de Rafael Tamajón Priego como socio de honor de nuestra asociación. Conforme a lo previsto en el artículo 32 de los estatutos de la Asociación Museo Cultural Maestro Jurado y Carretero, la Junta Directiva propone a esta Asamblea General Extraordinaria de Socios el nombramiento de don Rafael Tamajón Priego como socio de honor de dicha asociación por los siguientes motivos. Como socio fundador de la asociación en el año 1993, secretario y tesorero de la misma durante los años 1993 a 1999, presidente de la asociación durante los años 1995 al año 2005, componente de la banda de música desde su fundación como flautista hasta el año 2006, por su colaboración como vocalista en conciertos de la banda en época de verano. Fuera de la asociación también se han tenido en cuenta por contribuir a los fines de nuestra asociación las siguientes labores de Rafael Tamajón Priego. Ha sido tenor del coro y músico de la capilla de Semana Santa de nuestro pueblo durante los años 1980 hasta casi la actualidad, además de contribuir de una manera ferviente a la conservación del miserere de nuestro pueblo, lo cual contribuyó al mantenimiento del mismo y la incorporación de nuevos músicos. Y finalmente, hay que tener en cuenta que no se ha desvinculado de la música totalmente, no solo con esta asociación, sino también con el coro parroquial del cual forma parte. Se somete a votación la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad. Por lo demás, como secretario certifico el nombramiento de don Rafael Tamajón Priego como socio de honor número 3 de la Asociación Museo Cultural Maestro Jurado y Carretero. Y ahora entrega al presidente de nuestra asociación de una placa conmemorativa de su nombramiento.
un cordial saludo que tenemos por aquí a nuestras autoridades locales y provinciales aquí presentes, señoras, señores, banda de música, y a todos, gracias por su asistencia. Cuando hace algún tiempo me llama por teléfono Antonio Sanfro y me comenta: quiero verte y hablar contigo. Nos reunimos y me cuenta: nos hemos reunido la junta directiva y hemos podido proponerte como socio de honor. De verdad que me quedé un poco perplejo, pero a la vez me sentí orgulloso, pues para mí es muy importante que la Asociación Musical Cultural Maestro Real y Carretero se acuerde de mí. Pero a la vez pensé: yo conozco a mil personas de discurso fácil y sé lo difícil que es para el público, y dije: ya me tocó. Tengo que agradecer a esta junta directiva con su presidente Antonio José Flores y a todos los socios que en la última cumbre celebrada el día 25 de noviembre de 2012 y a propuesta de esta, acordar con unanimidad mi nombramiento como socio de honor de nuestra asociación. Y como no podía ser de otra manera, tengo que agradecer también a toda mi familia y de manera especial a mi esposa el haber procurado entenderme, porque al ser miembro de la directiva y de una asociación a su vez, pertenecer a una banda de música precisa de mucha dedicación, de muchos ensayos y desplazamientos que te condicionan mucho en tu vida familiar. Yo voy a intentar ser breve en mi intervención para no aburrirlo, pero voy a explicar mi paso por la historia de esta asociación y banda de música. Corría el año 91-92 aproximadamente, en casa de mi amigo Salvador López, comienza a fraguarse la idea de resurgir y darle de nuevo protagonismo a la música en nuestro pueblo. Salvador, Luis El Ritmo, Ángel Jiménez Brito, Antonio Jiménez, los hermanos Callejón, Vicente y Juan Antonio, el Chipi, Rodolfo, Servidor y algunas personas que igual no recuerdo. Nos reuníamos para ensayar algunos numeritos para matar el gusanillo. Cuando Rodolfo vio que aquello empezaba a sonar, nos propone irnos a su casa, todavía sin terminar, en el edificio de la era. Esto cada vez iba a mal. Rodolfo, que era una persona que no quería nada más que resurgir a través de la orquesta Trena, nos implica allí, empieza a comprar una batería, un piano eléctrico, un equipo de música, y porque le parábamos los pies, no por tratar. En fin, digo esto porque allí, en la famosa bodeguilla, es donde nace nuestra asociación. Tengo que hacer un inciso y recordar que creo siempre, desde que yo recuerdo, ha tenido banda de música y que sonaba bastante bien. Además, tengo que recordar que nos costó mucho esfuerzo que el movimiento cofrade de aquella época nos considerara como nos merecíamos, aunque también hay que decir que los tiempos eran diferentes y que las cofradías tenían pocos recursos y no podían pagar nuestro trabajo. Pues entonces se pagaba por músicos. Y con la escasez de medios que tenían las cofradías, lo que querían era mientras menos músicos, mejor. Menos había que pagar. Y con estas limitaciones no se podía dar a conocer nuestras capacidades. Hecho este inciso, volvemos al nacimiento de nuestra asociación. Rodolfo Trena, de nuevo, con la tenacidad que le caracterizaba, cada vez que nos reuníamos para ensayar, ya estaba R&R con la banda de música y la asociación. Que Castro del Río y Nueva Cartella ya tiene banda, que si nosotros no tenemos, en fin, los que nos juntamos unos cuantos, nos comprometemos y nos ponemos manos a la obra. Empieza por conseguir estatutos de otras asociaciones y nos ponemos a estudiar cómo conseguir darle legalidad a nuestra asociación. La forma era la siguiente: había que nombrar un mínimo de socios, fundadores y nombrar una junta de estos. Todos los que nos reunimos para ensayar nos hicimos socios fundadores. Los mismos que ensayábamos en Casa del Salvador, que además incorporaba Pepe Cafila, Juan José Lorenzo Sánchez y algunos más. Nuestra junta gestora, que la tenían que formar cuatro componentes, se nombraron en el orden siguiente las siguientes personas: Rodolfo Tánez Navarro, Antonio Jiménez García, Rafael Tomajón Priego y Juan José Lorenzo Gallardo. Esta junta gestora es la que se encarga de la presentación de la documentación y de la organización inicial de nuestra asociación. Esta queda ya registrada oficialmente en el Gobierno Civil el día 15 de marzo de 1994. Inmediatamente lo que procedía era convocar a Asamblea General de Socios, socios que ya anteriormente nos habíamos encargado de comprometer. En esta Asamblea General, la Junta Gestora se encarga de leer el acta fundacional y los estatutos ya aprobados por los socios fundadores.
Se vota en la asamblea y en primera votación se nombra la primera presidenta, que recae en la señora María Elena Lorenzo, la cual toma la palabra y renuncia al cargo por motivos personales. Como nadie quiere presentar candidatura, en segunda votación se nombra presidente al señor don Rodolfo Trena. Persona que ostenta el cargo hasta el año 97, este año lo sucede al cargo como presidente de Natividad Márquez, hasta el año 1999, que tomo yo el relevo, hasta el año 2006, en que me sustituye el actual presidente Antonio José Flores. Todo este tiempo de legalidad administrativa nos cuesta más tiempo de dolor de cabeza que salir a la calle con nuestro padre de música. Se contrata para dar clases de música al señor don Francisco Ignacio Hidalgo, cual se le sigue un proyecto de trabajo que se conserva y muy bien en nuestro archivo. Por cierto, muy ordenado por nuestro actual secretario en vivo, Juan. Este señor era más profesor de piano y de violín que de banda. Todos los que vivimos aquella época recordaremos que hubo muchos niños y niñas que antes de incorporarse a nuestra banda aprendían violín, incluso asistiendo al Conservatorio de Montilla. Quiero recordar a Rafa, Juan, en fin, muchísimos críos por acá entonces. Nosotros no podíamos en aquel tiempo pagar un profesor de sorteo y otro para dirigir la banda. Rodolfo compromete al señor Paco Posado, el señor que venía por aquí, no sé si hoy está por aquí, director entonces de la banda de la frontera para los ensayos. Y no recuerdo ni lo he contactado si llegó a dirigirla en alguna profesión. Rodolfo no paraba de buscar un profesor que fuese más de banda y a través de contacto con otra banda aparece en mayo del año 1996, para bien de todos los que le conocemos, la figura de nuestro actual profesor y director, don Antonio Carpio Dalla. Persona joven, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimos conocimientos de banda, buena persona, amable, y yo tengo que decir que en todo el tiempo que hemos trabajado juntos, y ha sido mucho, no he tenido mayor problema con él. Pequeñas discrepancias como en todas las relaciones. Como digo, se contrata nuestro nuevo director por la asociación que cada vez nos costaba más conseguir fondos para pagarlo. De hecho, en agosto del año 1996 se organiza una banda a las 4 horas con el fin de recaudar fondos y hacer la presentación oficial de nuestra banda de música, con el primer concierto dirigido por el señor don Antonio Carpio. Aquello musicalmente fue un éxito total, pero económico fue un fracaso, aquello no me olvido. Entonces nuestra lucha era conseguir que el Ayuntamiento de Espejo, igual que los pueblos que han mencionado anteriormente, Castro de Río y Nueva Castilla, contratasen al profesor. Y ya por fin, en mayo del año 97, se llega a un acuerdo con la corporación de nuestro ayuntamiento, que en aquellos momentos presidía don Miguel Serrano Romero, acuerdo por el que el ayuntamiento pagaba al profesor, se creaba la Escuela Municipal de Música y además este profesor nos dirigía en la banda. Y nosotros a su vez colaboraríamos en todos los actos oficiales sin coste alguno y en todo lo que no se considerara acto oficial, por el mínimo precio. Creo que aún se sigue en la actualidad. Esta contratación nos libró de muchísimos sinsabores, que era el estar continuamente pidiendo dinero a todo el pueblo. Pero esta contratación también nos llevó a algunas contradicciones, pues algunas personas entendían que nuestra asociación ya no tenía razón de ser, algo con lo que personalmente nunca estuve de acuerdo, y como yo, muchísimos más. De hecho, empezaron a hacer campañas en contra de nuestra asociación y cuando en 1999 yo me hice cargo de ella, de tener 350 socios, aproximadamente quedamos solo unos 65. En la actualidad cuenta de nuevo con 250 socios aproximadamente, que yo creo que ya está bastante bien. Todos los que formaban parte de la junta directiva que yo presidí, como fueron Jiménez, Antonín, Ángel Jiménez, Salvador López, Antonio José Flores, Ángel Ramírez, Candelaria, María Romero, Lourdes, Pablo, Juan, etc., queríamos siempre diferenciar la labor de la asociación, que ha sido y es la de mantener una gran masa social para tener el respaldo de los socios y de la sociedad en general. Es decir, llegar juntos pero por distintos caminos de la Escuela Municipal de Música. Nuestra relación con los cofradías, aquí te quiero ver.
Rodolfo como presidente fue buenísimo y yo creo personalmente que sin él esto no se hubiera conseguido. Pero como relaciones públicas no era su fuerte. Ya el nuevo movimiento cofrade empezaba a renovarse, se unificaron como agrupación de cofradías y querían otro tipo de música. Y no se consigue llegar a un acuerdo con la banda. A fuerza de mucho tacto con los músicos mayores, conseguimos nombrar una comisión para llegar a un buen entendimiento entre las dos partes. Por parte de nuestra asociación se nombra a Antonio Jiménez y Rafael Tomacón, y por parte de la agrupación de cofradías quiero recordar que fue Rafa Corras y Agustín. Creo que se consiguió un buen acuerdo que se ha mantenido hasta la actualidad. Creo que ya está ya cambiando un poquito. Creo y además he compartido con muchos de los que nos siguen que en la primera década de nuestra existencia se vivieron uno de los momentos más dulces o dorados de nuestra banda de música. Tengo que recordar que entonces se contaba con verdaderos profesionales que toda su vida o parte de ella habían vivido de la música. Y además no les importaba el tiempo, ya que muchos de ellos se encontraban jubilados. Además, añadido, en aquella época se consiguió con muchos niños y niñas que, aparte de estudiar con nuestro profesor y participar con la banda, complementasen sus estudios en el conservatorio, con lo cual se consiguió un nivel bastante elevado. En mi etapa de presidente, la lucha de nuestra junta directiva era la uniformidad de la banda. No se puede disponer de una buena banda de música y luego cada uno iba uniformado como podía. En principio se compraron unas corbatas granates, que ya con las corbatas todas iguales parecían otra cosa. El problema de la uniformidad no era otro que el económico. ¿Cómo convencíamos a los más mayores de que prácticamente todo lo que se recaudara en un año se dejase para la uniformidad? Muy difícil, pero lo conseguimos. También se compró nuestra primera bandera y luego el banderín o estandarte que ahora encabeza nuestro desfile. En la música, como en toda la vida, se vive en momentos distintos. Unas veces, como se dice en el símil del fútbol, se está en la Champions League, otras se mantienen en primera y otras se baja a segunda y no pasa absolutamente nada. Pero no es nuestro caso, pues nuestra banda sigue siempre ha mantenido un nivel muy, muy superior. Hay que comprometer con los jóvenes cada vez más y hay que entenderlo. Tienen menos tiempo para otra cosa que no sea los estudios. Y lo que hay que hacer con ellos desde mi punto de vista es mimarlo a la máxima, para que el poco tiempo del que les queda libre lo compartan con nosotros, que ya es bastante. Como decía mi abuela, las moscas se pillan con miel mejor que con hiel. Así es que para terminar, diré que nunca abandonaré mi relación con la asociación ni de la banda de música. Para lo que me necesiten, como no podía ser de otra forma, aquí estaré. En la actualidad, como diría nuestro director don Antonio Carpio, me dedico a otros menesteres, que no son otros que compartir con el coro parroquial Nuestra Señora de la Fonsanta todo el tiempo que esto conlleva, que es mucho, para actuar y colaborar cuando nos necesiten casi todos los actos que se organizan en nuestro pueblo. Además, en las comuniones y actos de boda, historia, el poquito dinerillo que reunimos lo donamos a causas sociales siempre, sin ánimo de lucro por parte de nosotros. En esto ya lo hice un poquito mejor, porque mi esposa me acompaña y así no hay problema. Así es más fácil y sin nada más que decir, le voy a dar la palabra a nuestra presentadora que nos dirá el orden del concierto, que de seguro, como siempre, va a ser de un gran nivel y del agrado de todos. Gracias a todos, hasta siempre, y aquí me tenéis para lo que me necesitéis. We'll be right back.